sobre mí. Mis manos levantaré en señal de rendición a ti, Dios. Y su gloria tocaré. Dile una vez más, algo está cayendo aquí. Algo está cayendo aquí. Yo sé que tú estás aquí, Señor, porque esa es tu palabra, Dios. Tú estarías donde estuvieran dos o tres congregados en tu nombre, Señor. Que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Nos humillamos delante de ti, Señor, pidiendo de tu gracia, de tu misericordia, Dios. Confesamos que está cayendo, Señor. Y está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, dando libertad a tu pueblo, Señor. Rompiendo toda obra del diablo, Señor. Y está cayendo su gloria sobre mí. Señor, está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está Señor, tú eres bueno, Dios. A ti te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Tú eres santo, Dios, porque tú eres grande, Señor. Has
hasta los cielos, Señor, es tu misericordia, Dios. Y tu fidelidad, dice tu palabra, que es por todas las generaciones, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor, pues tú eres grande y glorioso, Señor. Tú eres grande, Señor. Tú eres bendito, Dios. Tú eres santo, Señor. Tú eres santo, Señor. Tú eres santo, Dios. Tú eres santo, Dios. Nos gozamos en tu presencia, Señor. Porque tú eres grande, Señor. Y pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar, y haz mi corazón puro y santo ante ti, y yo te adoro con todo mi corazón. Y pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Señor, con todo mi ser, todo el día te alabaré, pues tú glorioso eres, Señor, y tú
especial, Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Dios, en esta hora. Porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Dios. Como dice este canto, Señor, yo te adoro, yo te amo, Señor. Confiamos en ti, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Y hasta el día de hoy, Padre, tú permaneces fiel a tu palabra, Señor. Hasta el día de hoy podemos escuchar también tu palabra, Señor. Nos alimentas, nos fortaleces, Señor. Nos consuelas, nos corriges. Tú eres bueno con cada uno de nosotros, Señor. Y ahora, Padre, te pedimos por tu palabra, Señor, que tú hables, Señor, a través de tu siervo, Padre, a cada uno de nosotros, Dios. Que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra, Señor, en buen corazón, Señor. Y esa palabra dé fruto, Padre, el fruto que tú quieres, Padre. Te pedimos de tu favor, de tu gracia y de tu misericordia, Señor. Y que, Padre celestial, en todo momento podamos exaltarte y glorificarte a ti, Señor. Quita todo mal pensamiento, toda malicia de nuestro corazón, y que esta palabra caiga en buena tierra, Señor. En ti confiamos y en ti descansamos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. ¿Cuántos están contentos? Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, hermano, para que se animen, para que glorifique a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Te adoramos, te alabamos y te damos gracias. Gracias por esta noche, gracias por este momento. Gracias porque podemos adorar, alabar, glorificar, exaltar tu santo y precioso nombre. Gloria sea al Padre, gloria sea al Hijo y gloria sea al Espíritu Santo de Dios. Padre, glorifícate y alábate, Señor, como siempre lo haces. Señor, toca corazones, toca vidas, Dios mío. Despierta el espíritu de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Padre. Permítenos glorificar y exaltar y darte la gloria solamente a ti, porque eres digno de ser alabado, eres digno de ser glorificado, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. La gloria, la honra, la alabanza, la glorificación y el ensalzamiento, Señor, es para ti, Padre. Muchas gracias por todo. Gracias, gracias por tu amor y gracias por tu bondad. Gracias, poderoso Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Está gozoso, hermano? Tenemos que estar contentos y tenemos que echarle muchas ganas, porque los tiempos son malos. Pero el Señor está con nosotros. ¿Cómo tiene su espíritu, ferviente? ¿Cómo tiene su espíritu, despierto o dormido? Está despierto su espíritu. Bueno, eso es lo bonito, que estemos, hermano, con un espíritu ferviente, un espíritu despierto. Porque si tenemos nuestro espíritu despierto, hermano, estamos buscando al Señor y buscamos las cosas de Dios. Acuérdese de aquel rey, hermano, medopersa, Darío, que dice la Biblia que el Señor despertó su espíritu. ¿Y para qué lo despertó? Fuerte, a ver, ¿para qué? Para reedificar otra vez, ¿verdad?, su casa que estaba destruida allá en Jerusalén, ¿sí? Y despertó el espíritu de quién más, hermano, para ir a reedificar la casa del Señor. ¿Quién fue el que fue adelante? El líder que iba adelante. Zorobabel. También a Zorobabel, hermano, y parte del pueblo se despertaron y vámonos. Hay que echarle ganas. ¿Usted está con el espíritu despierto o está dormido? Ahora con ese tapabocas que traen, que no les puedo ver bien, ¿eh? Pero espero que todos estén contentos, que todos estén felices, que tengan ánimo, que tengan fuerzas, que no se dejen, hermano, vencer por lo que está sucediendo. Muchos muertos, sí, y eso es apenas el principio. Muertos va a haber más. Eso es lo que dice la Biblia, yo no lo digo. Amén. Pero, hermano, hay que estar fervientes, hay que estar con el Señor y hay que tomarnos de la mano de Dios, porque si nos soltamos de la mano de Dios, ahí es donde está el problema. En esta noche vamos a hablar de la obediencia. ¿Parece bien? Vamos a hablar de la obediencia. Hermano, ¿qué beneficios nos trae la obediencia? ¿Y qué, hermano, maldiciones trae la desobediencia? Amén. Vamos a Romanos capítulo 5. No voy a, hermano, a terminar todo lo que quiero compartirles, pero como siempre lo vamos a hacer por varias partes.
Pero es muy importante, hermano, que nosotros nos demos cuenta de todo esto. A mis hermanos de internet, Dios los bendiga, Dios les, hermano, les guarde. Qué bueno que están conectados. ¿Cuántos hermanos estemos ahí, hermana Eli? 55 hermanos. Bueno, pues ahí están nuestros hermanos. Que Dios los bendiga, mis hermanos que están viéndonos por este medio. Dios los bendiga mucho. Espero que también ustedes tengan su espíritu ferviente, estén contentos ahí en su casa y que se estén gozando también y dándole la gloria y la honra al Señor. Dios me los bendiga mucho a mis amados hermanos. Bien, vamos a hermanos Romanos, capítulo 5, y le voy a dar lectura al verso 19. Romanos 5, 19. Bendito sea el nombre del Señor. Yo le voy a dar lectura una vez y después una segunda vez lo vamos a hacer todos unidos. Dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Una vez más, ahora todos unidos. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. El Señor nos bendiga a través de su palabra. Tome su lugar, siéntese por favor. Y vamos a meditar, hermano, en esta palabra preciosa, porque gracias a Dios por la palabra que tenemos. Es una bendición, mi amado hermano, el que nosotros tengamos la palabra de Dios, porque esta es palabra del Señor, palabra bendita, palabra que anima, palabra que alimenta, palabra que fortalece, palabra que nos guía, palabra que nos redarguye. Amén, hermano. Es, hermano, la palabra es algo bonito, hermano, la palabra del Señor. Si no fuera por esta palabra, hermano, yo no sé qué sería de nosotros. Y aún así, teniendo la palabra de Dios, ya ve, hermano, muchos hermanos se desvían, hermano, introducen, hermano, mandamientos raros, extraños, doctrinas, enseñanzas que no van de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero hermano, bendecido sea el Señor, hermano, por todo lo que Dios nos ha dado en este día. Hemos hablado, amados hermanos, hemos dicho que tenemos un ejemplo muy claro, hermano, de obediencia. ¿Sí se acuerdan quién es? ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hemos dicho, hermano, que si alguien, hermano, vemos con obediencia, es nuestro Señor Jesucristo. Él tiene, hermano, realmente un testimonio de obediencia hacia el Padre. En todo se sujetó al Padre, hizo la voluntad del Padre, enseñó, hermano, nos enseñó a orar, y dentro de la oración nos enseñó que se haga la voluntad del Padre y no la nuestra. En los momentos más críticos, en los momentos más difíciles de nuestro Señor Jesucristo, hermano, Él dijo: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y hermano, se bautizó en un bautismo de arrepentimiento, no teniendo él ningún pecado, pero obedeció al Padre. Le dijo a Juan el Bautista: conviene que cumplamos con toda justicia. Y hermano, cuando salió del agua, usted conoce, sabemos la historia, el cielo se abre y el poder del Espíritu Santo, hermano, va descendiendo sobre nuestro Señor Jesucristo, y se oye la voz del Padre: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia o me complazco. Amén, hermano. Entonces, hermano, podemos hablar muchas cosas bonitas, hermano, de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos un testimonio a seguir, hermano, alguien a quien tenemos que imitar, y ese se llama Cristo Jesús el Señor. Lo que vemos en el Padre, hermano, lo que el Señor nos muestra es el amor. El Padre nos enseña a amar. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña a obedecer. El Espíritu Santo nos enseña a ser santos. Amén, hermano. Y en esta noche vamos a hablar, hermano, de la obediencia que nosotros le debemos a Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos que obedecer al Señor. El obedecer, hermano, es sujetar nuestra voluntad a alguien, hermano, que es autoridad. Y nosotros tenemos que sujetarnos a esa autoridad. Nosotros, como cristianos, tenemos una autoridad, hermano, que es el Padre Celestial. Él es nuestra autoridad, hermano, estamos nosotros bajo el gobierno de Dios, y en el gobierno de Dios, hermano, hay mandamientos, hay estatutos, hay decretos que se han establecido, hermano, para nosotros como iglesia del Señor, porque estamos dentro del gobierno de Dios y nosotros debemos obedecer los mandamientos de ese Dios precioso. Esos mandamientos, mi amado hermano, que lo único que hacen en nuestras vidas es que nosotros vivamos, hermano, conforme a la voluntad de Dios, y aparte de eso, obedeciendo los mandamientos
mandamientos, vamos a acarrear bendiciones. Hemos dicho siempre, hermano, que si nosotros somos obedientes, mientras hay obediencia, hay bendición de Dios. Cuando no hay obediencia, hermano, pues usted no espera, hermano, tener bendición de parte del Señor. Pero si nosotros somos obedientes, tenemos la bendición del Señor. Así que, hermano, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, encontramos, hermano, qué importante es la obediencia, el que nosotros caminemos, hermano, bajo la voluntad del Señor. Y para ser obedientes, mi amado hermano, tenemos nosotros que, hermano, doblegar nuestra voluntad, conformar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Ya la voluntad nuestra, hermano, la hemos conformado a la voluntad del Señor, porque Dios, hermano, nos ha creado con una voluntad muy propia. Tenemos un libre albedrío. Nosotros, hermano, tomamos nuestras decisiones, como lo hemos enseñado. Cada quien toma sus decisiones, pero creo que todos los que estamos aquí hemos tomado la mejor decisión. Y la mejor decisión, hermano, es obedecer a Dios. Amén. Hermano, eso es lo más bonito. Y en este tiempo tan difícil, estos días que son difíciles, donde, hermano, es una situación mala en el mundo entero. Es una situación, hermano, donde la gente ya no sabe ni para dónde moverse. La gente camina confundida. La gente dice qué es lo que pasa. La gente dice qué es lo que sucede. La gente dice este es un estilo nuevo de vida que vamos a llevar. Que vamos a tenerlo así toda la vida. ¿Cómo va a ser? ¿Va a cambiar? ¿Va a haber un cambio? ¿No va a haber un cambio? Y la gente, hermano, en su cabecita tiene muchas cosas. Pero nosotros como cristianos sabemos que todas estas cosas tenían que suceder, tenían que venir, y aún, hermano, todavía vienen cosas peores, de acuerdo a lo que enseña la Sagrada Escritura. La palabra de Dios no nos engaña. El Señor siempre nos ha dicho la verdad. El Señor siempre nos ha enseñado, hermano, lo que ha de suceder y lo que ha de venir. Y creo que todos, hermano, los que estamos aquí en esta noche, creo, hermano, que siempre, hermano, se les enseñó lo que vendría, que no vendrían días buenos, que vendrían días malos. Hoy, hermano, los estamos viviendo. Pero si nosotros caminamos, hermano, conforme a la voluntad de Dios, tendremos la bendición del Señor. Bien, voy a comenzar, hermano. Vamos a comenzar hablando de la obediencia. ¿Qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros? Para esto, hermano, voy al libro de Deuteronomio, que está considerado como el libro de la segunda ley, así lo consideran, hermano, los estudiosos. Vamos a Deuteronomio, en el capítulo 4, ahí quiero comenzar. Hermano, hablar de la obediencia, el hablar de someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, hermano, pues aquí, hermano, tenemos mucha enseñanza en la Biblia, porque todo el tiempo, hermano, la Sagrada Escritura nos está invitando y nos está amonestando para que nosotros seamos obedientes a Dios. Amén. No se trata de obedecer a los hombres. Se trata de obedecer a Dios. Amén. ¿Por qué, hermano? Bueno, porque el Señor es el creador nuestro. Él nos ha creado. Y cuando Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Que ciertamente, hermano, en la desobediencia de Adán y Eva se distorsionó toda esa imagen y semejanza. Se distorsionó, hermano, y el hombre perdió todo aquello que, hermano, que había recibido de parte del Señor. Pero bendito sea el Padre que nos envió a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Y a través de Jesucristo, ustedes y yo hemos vuelto a recobrar, hermano, aquella imagen y aquella semejanza que Dios, hermano, había depositado en nosotros. Hoy, por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, hoy hemos adquirido de nuevo esa imagen. Y hoy nosotros como cristianos, hermano, tenemos una responsabilidad de proyectar la imagen del Padre Celestial. ¿Sí me está entendiendo, verdad? ¿Por qué? Bueno, por eso el Señor dice que nosotros somos la luz del mundo y que somos la sal de la tierra. Amén, hermano. ¿Por qué, hermano? Bueno, porque hemos adquirido de nuevo esa imagen y nosotros tomamos la imagen del Padre, sí, a través de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros la estamos y la tenemos que proyectar al mundo entero. Que la gente vea en nosotros un buen testimonio. Amén, hermano, porque eso es lo importante. Que tanto hombres como mujeres, hermano, no importando la edad, ¿sí? Seas, hermano, seas un niño, seas un joven, seas un adulto, seas un anciano, tenemos que, hermano, que dar un buen testimonio. Que la gente sepa que nosotros somos
hijos de Dios. Amén. Por eso, hermanos, hoy nos hemos, hermano, tenido el derecho de ser llamados hijos de Dios. Es lo que, hermano, hemos recibido de nuevo. Aquello que se había perdido por la gracia y la misericordia a través de Jesús, lo hemos vuelto a obtener. Amén. Entonces nosotros tenemos, hermano, que proyectar la imagen del Padre, y estamos obligados todos a ser obedientes y enseñarle a la gente, hermano, que en Cristo hemos obtenido una nueva vida. Amén. Bien, voy a empezar con Deuteronomio capítulo 4. Es una parte bonita que vamos a leer en esta noche. El versículo 4, capítulo 4, versículo 1. El subtítulo que encontramos aquí dice: Moisés exhorta a la iglesia al camino a la obediencia. Amén. Es una exhortación de Moisés, hermano, que le hace al pueblo de Israel, les exhorta para que sean obedientes. Que es, hermano, que es lo que está faltando ahorita, hermano, en muchas congregaciones, en muchas familias cristianas, en muchos hombres y mujeres, hermano, que son cristianos, que han recibido a Cristo, pero que de repente, hermano, con todas estas cosas, de por sí había una lucha, y con todo lo que está sucediendo, como que muchos, hermano, están perdiendo la visión, como que muchos, mi amado hermano, se están desviando del camino, muchos están cayendo en una indiferencia y en una tibieza, y eso es mucho, muy malo, mucho, muy malo. Porque, hermanos, si empezamos a perder todo esto, vamos a caer, hermano, en una indiferencia que después no nos vamos a dar cuenta cuando estamos pecando. Vamos a pecar y ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Vamos a pecar y vamos a decir que no estamos haciendo nada malo. Y eso es, hermano, el peligro en este tiempo. Por eso la palabra de Dios nos habla, hermano, de la iglesia, el último periodo de la iglesia de la Odisea. Dice el Señor: por cuanto no eres frío ni eres caliente y eres tibio, yo te vomito de mi boca. No me sirves, no me caes bien a mi estómago. Entonces, hermano, es un peligro lo que, hermano, lo que está viviendo ahorita la iglesia, si no se toma bien de la mano del Señor y si no camina conforme a la voluntad de Dios. Bien, dice el versículo 1: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y tengas vida, y entres y posees la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Fíjense, hermano, qué cosa tan bonita. Dios nos exhorta, hermano, a ser obedientes, a guardar mandamientos, a guardar sus decretos del Señor. Pero fíjense lo que dice la palabra del Señor. Dice: para que tú los ejecutes, ¿y qué dice? Y tengas vida. Amén, hermano. Hermano, no es, hermano, todo lo que se tiene que hacer, el cubrebocas y las manos y los pies y no sé cuántas limpiezas tenemos que hacer. Es esto. Es la obediencia. Es el que seamos obedientes a Dios, nada más. Si somos obedientes a Dios, Dios nos guarda. Si hay desobediencia, hermano, no puede haber bendición. Si somos obedientes, Dios, hermano, nos va a cuidar, nos va a proteger. Hermano, a través de la obediencia vamos a ir encontrando los beneficios que tenemos de la obediencia. Son muchos los beneficios de la obediencia, como también son bastantes, hermano, las maldiciones de la desobediencia. Así que dice el Señor: oye pues, Israel, esos son los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis, o para que los obedezcas, y viváis, y entres y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Hay una ley, hay unos mandamientos, hay unos decretos, hay unos estatutos, hermano, que el Señor ha puesto para su iglesia. Y no les podemos cambiar, no les podemos quitar, ni les podemos aumentar. Así como está escrito, así tiene que ser la palabra de Dios obedecida. Si el Señor está diciendo aquí que es todo blanco, hermano, es porque es blanco. Aunque muchas veces a nuestro parecer decimos: no, pues es que yo creo que se equivocó Dios, a lo mejor debe de ser un poquito verde. No, el Señor dice que es blanco. Y si los mandamientos del Señor dice que están así, hermano, debemos de llevarlos a cabo. No podemos cambiar los mandamientos. No importa, hermano, el tiempo que estemos viviendo. Hermano, estamos en pleno siglo XXI. Hermano, no importa.
La palabra de Dios sigue vigente. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios, esa permanece para siempre, hermano. Vienen modas. Modas, hermano, en el vestir, modas en los coches, modas, hermano, en la construcción de los edificios, de las casas. Hermano, todo va cambiando, todo va cambiando. Sí, cambia, todo cambia. Pero la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios sigue vigente. Amén, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque el pecado, sigue siendo pecado. La gente sigue siendo desobediente a Dios. La gente quiere vivir como quiere. Y para eso está la palabra de Dios. ¿Para qué, hermano? Para que no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, sino para que caminemos con rectitud. Que hermano, que seamos obedientes a la Sagrada Escritura. Es lo que quiere el Señor. Es lo que nos demanda Dios a todos. La obediencia, la obediencia. No, hermano, si no hay obediencia, hermano, y hablar de la obediencia, tanto está en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se habla de la obediencia. Hermano, ¿hay bendición? Sí, la hay. Cuando hay obediencia de parte del hombre. Sigo leyendo. Dice versículo 3: vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Acuérdese, hermano, que las mujeres paganas, las mujeres mundanas, hermano, atrajeron al pueblo de Israel, a los hijos de Israel, y los llevaron, hermano, a adorar a Baal Peor. Y acuérdense que hubo una mortandad muy grande a causa de que los hombres, hermano, se habían desviado, habían dejado a Jehová y habían caído en la idolatría. Y a causa de esa idolatría, Dios tuvo que ejecutar un juicio. Y hubo mortandad sobre el pueblo, hermano, de Israel. Aquí la palabra de Dios nos lo enseña, el libro de Números 25. Ahí nos enseña todo esto. No lo podemos leer porque se nos va mucho el tiempo. Entonces, hermano, hubo una mortandad. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se desvió, dejó a Jehová y se fue tras el ídolo Baal Peor. Ahí, hermano, el Señor tuvo que hacer un juicio y mucha gente murió. Muchos hombres, miles de personas murieron a causa de la idolatría. Pero fíjense lo que sigue diciendo: mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, ¿qué pasó? Todos estáis vivos el día de hoy. Amén, hermano. Fíjense lo que está hablando, Fíjense lo que la Biblia dice. La muerte, hermano, la muerte es para los que desobedecen. La vida es para los que siguen al Señor y son obedientes. Nunca se le olvide esto. Aquí está la palabra. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros creemos en lo que está escrito en la palabra del Señor. Para nosotros, hermano, esta palabra es vida. Para nosotros esta palabra, hermano, es, hermano, un ungüento. Es nuestro camino, es nuestra enseñanza, es nuestra guía. Es, hermano, el que nos redarguye, es el que nos mueve, la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Ahora, hemos dicho, esta palabra, como dice Hebreos, es una palabra viva, es una palabra eficaz. Dice, hermano, dice Hebreos que es una palabra, hermano, que está tan viva, que está tan eficaz, hermano, que produce fruto, que dice que es más cortante que espada de dos filos. Y es tan fuerte y tan penetrante que puede partir las coyunturas y los tuétanos. O sea, parte el cuerpo. Dice que parte, hermano, el espíritu y el alma. La palabra traspasa, la palabra penetra, la palabra hace su obra en cada uno de nosotros. La palabra llega y empieza a escarbar, hermano, lo malo que hay dentro de nosotros. La palabra empieza a sacar toda la iniquidad, el pecado, la desobediencia y nos va a ubicar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, aquí la Sagrada Escritura dice: por causa de Baal Peor, ustedes murieron. Pero aquellos que me siguieron a mí, dice, hasta el día de hoy están vivos. ¿Qué tenemos que hacer para estar vivos? Obedecer la palabra. No vivir, hermano, en la idolatría, ni caer en la idolatría, ni desviarnos del camino del Señor. El camino del Señor es recto. Y aquí hay que caminar con rectitud. No podemos desviarnos tantito, porque si nos desviamos tantito, hermano, ya perdimos. Aquí hay que andar, hermano, pero mire, derechitos. Una vida de obediencia, una vida de santidad, una vida de apartamiento. Cuando hablamos santidad, acuérdese, cuando digamos santidad, estamos hablando de apartarse de qué, de todo lo malo. Apartarse, hermano, de todo lo que está ahorita sucediendo en el mundo. Un mundo, hermano, desordenado.
Un mundo en un desorden, hermano, en los matrimonios, desorden en las familias, desorden en las naciones. Es un desorden sexual, hermano, por todos lados es un desorden. Bendito sea el nombre del Señor por aquellos, hermano, que somos temerosos de Dios y que estamos viviendo conforme a la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Versículo 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. El Moisés les dice: yo le estoy enseñando estatutos y decretos como Dios me ha mandado. Es lo que estamos haciendo aquí en esta noche, hermano. Yo tengo el privilegio, la bendición de, hermano, de enseñarle o de recordarle a usted, hermano, lo que usted ya sabe. Porque hay muchos, hermanos, que ya conocen la Sagrada Escritura. Hay muchos que ya saben la palabra de Dios, pero que muchos no obedecen. Aunque la conocen, aunque la saben, pero no quieren obedecer. Y aquí está la palabra del Señor. Entonces, en esta noche tengo yo la bendición, hermano, de recordarles a ustedes los estatutos y los decretos, hermano, que Dios nos ha establecido a nosotros para un buen vivir, para tener, hermano, largura de días en esta tierra. Gloria sea el nombre del Señor. Hermano, por eso el Señor le decía a Josué que guardara la palabra, que tenía que obedecer esa palabra, porque si obedecía la palabra iba a tener, hermano, victoria, iba a conquistar la tierra de Canaán. No le dijo otra cosa más que obedeciera la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Versículo 6. Guardarlos pues, se refiere a los estatutos y a los decretos. Dice: guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, fíjese, hermano, y dirán: ciertamente la iglesia y el camino son sabios y entendidos, y son una congregación grande. Gloria sea el nombre del Señor. Se lo puse a usted, hermano, para que usted se anime y le eche ganas. ¿Sí? Aquí dice la Sagrada Escritura: hay que ponerlos por obra, porque los mandamientos, la palabra de Dios, nos dan a nosotros, ¿qué nos dan? Dice aquí: sabiduría. Nos dan inteligencia ante los ojos de todos los pueblos, o ante los ojos de todas las familias, ahí de sus vecinos, de sus familiares, de sus compañeros de trabajo o de la escuela. Hermano, ante los ojos de ellos, ustedes van a ser sabios e inteligentes. Yo siempre se los he dicho. Yo cada que vengo a predicar y que tengo que predicar, yo tengo que prepararme, porque yo vengo a predicarle a gente que tiene sabiduría, a gente que es inteligente. Y no creo que le estoy dando la coba, es una realidad. Yo lo sé. ¿Usted se considera inteligente? ¿Usted se considera sabio? ¿Usted se considera que tiene ciencia? Claro que lo tiene. Ay, pero es una mena así medio de debilucho. Amén. Desde el lugar que decían: amén. Hermano, demostrar que verdaderamente tiene sabiduría. Porque, hermano, porque esto es lo que nosotros hemos recibido cuando nosotros somos obedientes, cuando guardamos los mandamientos, estatutos y decretos del Señor. Hermano, el Señor nos dice que vamos a ser sabios y que somos personas inteligentes. Hoy te lo voy a enseñar una parte bonita. Versículo 7. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como le está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Bueno, dígame, hermano, ¿quién tiene un Dios tan cerca como nosotros? Nadie. Tienen imágenes e ídolos, pero no tienen un Dios tan vivo como nosotros. Somos los únicos que tenemos un Dios vivo. Somos los únicos que nuestras oraciones son escuchadas. Por eso dice aquí la palabra de Dios, que Dios nos da todo cuanto le pedimos. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso la gente, hermano, la gente que conoce y que sabe que usted es cristiana, le dice: oye, tú que vas al templo, ora por mi hijo. Oye, tú que vas al templo, ora porque yo consigo un trabajo. ¿O no se lo han dicho? Yo creo que a todos nos han dicho. Nuestros familiares nos reconocen, si es que damos buen testimonio. Los vecinos, hermano, que tenemos a nuestro alrededor.
La gente sabe, hermano, que nosotros tenemos un Dios vivo. No tenemos un Dios muerto. No tenemos tantos dioses, solamente tenemos un solo Dios verdadero. Y en ese Dios nosotros hemos confiado. Y a ese Dios, hermano, nos sometemos y hemos conformado nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere, nosotros también queremos. Ese es, hermano, conformar la voluntad. Jesús, hermano, sabía cuál era la voluntad, hermano, del Padre, que Él tenía que ir hasta la cruz y morir por nosotros, llevar todos los pecados del mundo. Y cuando el Señor estaba en un momento, hermano, de terrible, de angustia, dice la Biblia que una mortal angustia, en un momento de sufrimiento, en un momento de dolor, en un momento difícil para Él, el hermano fue y lloró. Dijo: Padre, no es posible que pases de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, tu voluntad. Yo quiero que se haga tu voluntad. Y por tres ocasiones dijo lo mismo nuestro Señor Jesucristo. Y estaba, hermano, difícil la situación, pero dijo: no quiero hacer mi voluntad, que se haga la tuya. Hermano, qué bonito. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Muchas veces nos cuesta trabajo hacer la voluntad de Dios. Muchas veces nos cuesta trabajo conformar nuestra voluntad a la del Señor. Pero, hermano, nos conviene obedecer a Dios. Nos conviene vivir conforme a la voluntad del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, hermano, y nos va a traer gozo, nos va a traer alegría. Imagínense cómo está ahorita nuestro Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Hermano, ¿por qué? Bueno, porque fue obediente todo el tiempo. Desde el momento que el Padre, hermano, lo llamó para que viniera a la tierra y se manifestara en carne, hermano, desde ese momento la Biblia dice que se despojó de sí mismo, no se valoró a sí mismo. Dice la Biblia, siendo igual que el Padre Celestial, no se valoró, se despojó. Dijo: aquí estoy, aquí me has preparado cuerpo, como dice Hebreos, y aquí estoy dispuesto para ir a morir por todos ellos. Mano, qué cosa tan bonita, qué bonito, hermano. ¿Qué nos pide Dios a nosotros? Que seamos hombres y mujeres de oración, que nos levantemos a orar, hermano, que nos paremos en la brecha, que hagamos un vallado y que estemos a favor de la gente que está perdida, de la gente, hermano, que está sufriendo ahorita. ¿Cuánta gente, hermano, está ahorita, hermano, tiene un muerto en su casa? Hay gente que tiene un muerto en su casa porque murieron de neumonía, murieron del COVID, murieron de cáncer, murieron de esto, murieron de muchas cosas. Sigue, hermano, la mortandad está. Y sigue muriéndose gente. Hoy se acrecentó. Muertos siempre ha habido. Siempre ha habido muertos. Por tal o cual enfermedad, pero hay muertos. Después se incrementó, hermano, más la mortandad. ¿Por qué? Bueno, por tanto asesino, tanto homicida. Hermanos, se incrementaron más y todavía siguen matándose unos a otros y siguen muriendo. Hermano, hoy la gente, hermano, mata a su prójimo y se sigue incrementando la mortandad. Vino la pandemia esta, hermano, y creció más la mortandad. Ahora, espérese lo que viene. Espérese, hermano, lo que viene, los terremotos, los tsunamis, todo lo que viene, lo que ha de venir, hermano, y va a incrementarse más la mortandad. Hermano, va a ser tanta muerte que habrá en el mundo que la gente, hermano, los muertos estarán tirados en las calles. Los hospitales serán insuficientes para recibir a la gente. Los doctores, hermano, no se van a dar abasto de tanto muerto. Mucho muerto. Si ahorita la gente se espanta porque ya se murió el vecino, ya se murió el otro vecino, ya se murió un familiar por allá y esto y aquello. Hermano, eso es el principio. Es el principio de lo que viene. Y la gente sigue violenta. La violencia sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. Ya no hay amor. Unos a otros se están matando. Bueno, esto es el juicio del Señor. La paga del pecado es la muerte. Desgraciadamente, por causa del pecado, surgió la muerte. Y eso que se tiene que cobrar ahora. Dios, hermano, está pagando a todos los pecadores con la muerte. Ahora, no solamente está la muerte física. Hay una muerte eterna, la muerte espiritual también. Ya la gente que está, hermano, que se muere espiritualmente, pues además llega a la muerte eterna. Ahí se queda. Y eso es triste. Qué triste, hermano, todo esto que está sucediendo. Lo más triste de todo, ¿sabe qué, mi amado hermano? Es que muchos cristianos, cuando vino esta pandemia, los agarraron desconectados de Dios. Muchos cristianos, hermano, estaban fríos y alejados del Señor, pensando, hermano, en las cosas del mundo, pensando en las cosas terrenales y desconectados de Dios. Como se dice en el mundo vulgarmente, los agarraron mal parados.
Gracias a Dios por los cristianos que estaban fervientes y que estaban tomados de la mano del Señor. Y que deben de permanecer tomados de la mano de Dios. Porque toda esta pandemia ha traído una sacudida que muchos se soltaron de la mano de Dios. Y que aquellos que tenían, hermano, todavía confianza en Dios, y a causa de todo esto, perdieron ya su fe. Hay muchos cristianos, hermano, que entraron en un estado de incredulidad. Ya no tienen fe, ya no confían en Dios, tienen mucho temor. Hermano, algunas iglesias se están abriendo, pero no tienen congregantes. ¿Dónde está la iglesia? Escondida, porque tienen miedo. ¿Sí me está oyendo? Alguien me enseñaba por ahí, hermano, una iglesia muy bonita. Abrieron sus puertas, no sé cuántos congregantes eran, pero en ese momento, hermano, cuando se abren las puertas, ¿sabe cuántos congregantes tenía? Solamente uno. ¿Me está escuchando? Gracias a Dios porque todos están aquí en esta noche. Qué bueno, me da mucho gusto, hermano, que tengan fe y que confíen ustedes en Dios, no en los hombres. Todos nosotros confiamos en el Señor. Nosotros no confiamos en el hombre. Ustedes no confían en el pastor. Ustedes confían en Dios y en sus promesas del Señor. Esto es lo importante, esto es lo bonito. Que siempre estemos confiando en Dios. Que nunca se pierda la confianza en el Señor. Que nunca se pierda nuestra fe en Dios. Hoy más que nunca, hoy es cuando tenemos que estudiar, escudriñar más la Sagrada Escritura. Hay que estudiar más la palabra de Dios, porque las cosas que vienen, vienen fuertes. Así que mi amado hermano, dice aquí que nosotros somos una nación grande, que tenemos un Dios que está muy cerca de nosotros y que además de eso nos da todo lo que le pedimos. Verso 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Hermano, qué bonito dice. ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como esta ley? Hermano, yo no sé, hermano, si usted se da cuenta, qué importante que tengamos mandamientos. Si no tuviéramos mandamientos, ¿cómo viviríamos? Le pongo un ejemplo. Hay familias. La familia se compone de papá y de mamá, y vamos a poner de 4 hijos. Cuando papá y mamá no se encuentran en casa, y el papá se va a trabajar, y a la mamá se le ocurre, hermano, también meterse a trabajar, entonces, hermano, se queda una casa sin leyes, sin autoridad. Porque no está ni la autoridad del padre, ni está la autoridad de la madre. Entonces se quedan los hijos sin ley, sin mandamientos, sin estatutos, sin orden. ¿Y qué hacen esos chamacos? Ah, bueno, pues se van a salir a la calle a jugar. A Juan la mamá le dice, no se salgan, se quedan aquí. No, pero los chamacos se salen a jugar. Se van a la casa de fulanito, de merenganito, se van para allá, se van al parque, se meten por este lado, se meten por aquel lado, allá empiezan, hermano, a tomar, allá empiezan a fumar, empiezan a hacer cosas malas. ¿Y qué sucede, hermano? Se empiezan, hermano, a desviar. ¿Todo por qué? Bueno, porque en esa casa no hay orden. O pueden estar los papás, ahí están los papás. Pero si el papá, que es la autoridad, el papá que es la cabeza, no pone un orden en su casa, no pone leyes, y le dice al chamaco, a ver, tú chamaco, tienes que saber, tienes que lavar el carro, tienes que lavar el patio, tienes que hacer eso, tienes, y le pone, hermano, sus mandamientos. Y a la muchacha le dice, tú tienes que hacer esto, vas a lavar los trastes, le vas a ayudar a tu mamá, y le pone leyes también a la chamaca. Hermano, cuando hay esas leyes, los chamacos aprenden. ¿Sí me entiende, hermano? No van a ser inútiles. Van a aprender a lavar un carro, porque hay niños que ni siquiera saben lavar un coche. Es más, ni siquiera saben ni cómo agarrar la jerga, el trapo. Es ignorancia, porque nunca los pusieron a hacer algo. Hay niñas que no saben ni siquiera lavar los trastes. ¿Me entiende? Nomás los lavan con pura agua y dicen, ya los acabé de lavar. ¿Y el jabón para qué sirve? Pues quién sabe para qué está el jabón, ¿verdad? Porque nunca les enseñaron. Hay chamacos que tienen los zapatos sucios porque nunca les dijeron, tienes que bolear tus zapatos. Hay chamacos que andan todos sucios en su ropa, ¿por qué, hermano? Porque nunca les enseñaron a andar limpios. No sé si me estoy explicando. Entonces, hermano, nosotros tenemos que darle las gracias
Porque usted y yo tenemos mandamientos, tenemos estatutos, tenemos una ley. Y esa ley nos ayuda, esa ley nos enseña. Y ya no nos desviamos tan fácil de las cosas de Dios. Porque ahí, hermano, cuando empezamos a desviarnos, ahí está la palabra y empieza el Espíritu Santo a redarguir nuestra vida. Y el Espíritu Santo utiliza la conciencia. Y la conciencia empieza a trabajar con nosotros cuando hacemos las cosas malas. La conciencia nos dice: estás haciendo cosas malas. Y nos empieza a redarguir. Y la conciencia también nos enseña cuando hacemos cosas buenas. Y nos aplaude la conciencia y nos sentimos contentos. Porque la conciencia nos hace sentirnos bien. Pero también la conciencia nos hace sentirnos mal cuando somos desobedientes. Mi hermano, qué bonito todo esto. Por eso es lo que le estaba diciendo Moisés. Les exhorto a obedecer. Ustedes no se metieron con la idolatría, dejaron a un lado de la idolatría. Ustedes siguieron a Jehová. Por eso es que ustedes hoy están vivos. Subraye eso para que nunca se le olvide. Y si ve ahí que está la pandemia, nada más ponga ese texto en su casa. Que dice: más vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. No mañana, hoy están vivos. Bendito sea el nombre del Señor. La Sagrada Escritura nos dice: a causa, hermano, de obedecer los mandamientos de Dios, dice el versículo 6, porque dice: guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Dice: y los pueblos, dice, van a decir: pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Bendito sea el Señor. Oye, hermano, ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos? Yo me gozo con todo esto. Hermano, todo esto es tan bonito porque Dios nos lo ha dado. Vamos a Proverbios capítulo 9. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Se goza o no se goza? Bueno, si no se goza usted, yo sí me gozo. Amén. Bien, vamos a Proverbios capítulo 9. Quiero compartirle aquí lo que dice aquí, que el guardar los mandamientos nos da sabiduría y nos da inteligencia. Bueno, vamos a ver lo que dice Proverbios capítulo 9. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjese lo que dice aquí, lo bonito que nos da la Sagrada Escritura, todo lo que la palabra de Dios nos enseña. El capítulo 9 tiene un subtítulo que dice: la sabiduría y la mujer que insensata. Una mujer necia, una mujer ignorante, una mujer tontita, bobita, porque así dice el diccionario, no creo que lo inventé. Entonces, hermano, aquí dice: la sabiduría y una mujer que no es sabia. Dice el versículo, lo voy a leer esto nada más, se lo voy a leer. Verso 1 dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa, y envió a sus criadas sobre lo más alto de la ciudad para que clamaran y dijeran a cualquier simple. Si saben, se acuerdan que hablamos de la simpleza, son aquellas personas, hermano, que no tienen gracia, que no tienen absolutamente nada, son simples, ¿sí? Eso es lo que nos enseña, hermano, desde el principio el libro de los Proverbios. A ver, vamos al capítulo 1 para que lo veamos. Acuérdese que, hermano, que una persona simple es una persona desabrida, es una persona sin sabor, ¿sí me entiende? Así como cuando ustedes hacen la sopa y si se les olvida ponerle el Nor Suiza, pues ¿cómo vas a ver la sopa? Pues es así de insípida, ¿no? Simple así. Bueno, aquí dice la Sagrada Escritura que el libro de los Proverbios fue escrito, dice aquí el versículo 2 del capítulo 1, para entender sabiduría y doctrina. Dice: para conocer razones prudentes, que seamos, hermano, de una cordura, que sepamos, que seamos cuerdos, pues. Dice: para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Dice: para darle sagacidad, para que el hombre sea precavido, para que el hombre sea prudente. Dice lo que significa sagacidad. Dice: para darle sagacidad a los simples,
a los de falto de sabor, a los desabridos. ¿Usted conoce alguna persona desabrida? ¿Sí conoce así gente? Que usted llega, quiere platicar con esa gente y está mudo. Oye, ¿cómo te ha ido en tu trabajo? ¿Y qué dice tu familia? No tienen tema. Esos son los desabridos. ¿Me entiende? Están desabridos, o sea, o son los simples, pues, sí, que no tienen nada. Que el diccionario dice que son personas de poca gracia y dice que son personas bobitas. Así, bueno, dice bobo, así dice el diccionario, bobo. ¿Sí? Entonces, hermano, Dios nos quiere dar a través de los proverbios, dice que nos quiere dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Dice, oirá el sabio y va a aumentar su conocimiento o su saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y luego dice el verso 7, porque el principio o el fundamento de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría. ¿Y qué cosa, hermano? Y la enseñanza. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces por eso, hermano, yo siempre digo, lo vuelvo a repetir, yo siempre digo, yo vengo a predicarles a personas sabias. Y usted ya es sabio, pero todavía le vuelvo a predicar otra vez. ¿Y qué pasa? Se hace usted más sabio. Gloria sea el nombre del Señor. Hermano, eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Usted va a conocer y va a conocer más. Usted va a tener sabiduría y va a adquirir más sabiduría todavía. Bendito el nombre del Señor, hermano. Y no nos cansamos. Yo tengo, no sé, 40 y tantos años de cristiano, ¿sí? Y mucho tiempo estuve yo sentado, hermano, ahí escuchando la palabra de Dios. No sé, no me acuerdo cuántos años estuve yo, hermano, escuchando la palabra de Dios. Escuchaba, hermano, al pastor, escuchaba a los predicadores, hermano, nos íbamos a las campañas, hermano, porque había campañas, no había estos medios de comunicación que hay hoy en la actualidad. Y escuchábamos, hermano, teníamos que ir, hermano, a la iglesia para escuchar la palabra de Dios. Hoy tienen la comodidad de que se meten a las páginas estas, y entonces, hermano, ahí encuentran las predicaciones y oyen a fulano, sultano, merengano, pero con tanto predicación que ya muchos tienen la cabeza así de grandota. Ya les hace daño tanta palabra, les afecta escuchar tanta palabra, palabra de fulano, sultano, merengano, y hacen acá adentro, hermano, un cóctel de muchas predicaciones que después ustedes ni siquiera saben ni quiénes son. Por eso, qué importante, hermano, es conocer primero la palabra de Dios. Regreso. Proverbios capítulo 9. Bendito sea el nombre del Señor. Así que dice aquí que envió a sus criadas sobre lo más alto de la ciudad a que clamaran y a que dijeran: cualquier simple, vengan acá. A los faltos de cordura les dice: venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Hay que dejar la simpleza y hay que vivir andando en el camino de la inteligencia. O sea, está hablando la sabiduría. E invita a la gente. Y dice que invita a los simples, ¿sí? A los faltos de cordura. Los está invitando, hermano, ¿para qué? Para que sean, hermano, sabios. Eso es lo que quiere, hermano. Dios quiere que nosotros seamos sabios. Versículo 7. El que corrige al escarnecedor, o sea, hermano, al que comete faltas, al burlón. Dice, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se va a traer una macha o un insulto. Entonces no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Dice, pero corrige al sabio y te amará. Gloria a Dios. Yo espero que aquí, hermano, siempre tenga yo aquí hermanos, ¿verdad?, que no sean escarnecedores, ¿sí? Para que no me vayan a enfrentar. Ni tampoco, hermano, que vengan aquí, hermano, personas impías, para que, hermano, no vaya yo a tener un insulto. Yo, hermano, por eso quiero que siempre predicarle a puros sabios. ¿Me está oyendo? Y si voy a corregir, que sean sabios. Porque si yo corrijo al sabio, ¿qué dice la Biblia?
me van a amar. ¿Usted me ama? Aunque lo corrija, aunque lo exhorte, ¿me va a amar? Entonces, hermano, este es sabio. Dice aquí la Sagrada Escritura, versículo 8, lo repito: no reprendas al escarnecedor, al burlón, al que se porta mal, para que no te aborrezca. Pero mejor corrige al sabio y él te va a amar. Dale al sabio y va a ser más sabio. Enséñale al justo y aumentará su saber. Y luego nos describe lo que nos dice Deuteronomio 4. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, el que es sabio, ¿sí?, es porque es temeroso de Dios. Amén, hermano. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, todo aquel que le tiene temor a Dios es sabio. Todo aquel, hermano, que tiene conocimiento de las cosas del Santísimo es inteligente. Entonces, hermano, ¿con cuántos inteligentes y sabios estoy aquí en esta noche? Acá oí más el amén. Casi de los hombres no los escuché. Bueno, mejor es hacer por el hermano, el cubrebocas, ¿verdad? Que no se escucha. Hermano, queremos gente sabia. Este tiempo demanda, requiere de personas obedientes. Y la persona obediente es una persona sabia y es una persona inteligente. Amén, hermano, pero necesitamos esa clase de gente. Versículo 11. Dice: porque por mí se aumentarán, ¿qué dice? Tus días y los años de vida. Volvemos a encontrar esto, hermano, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer para no morirme de COVID? Ser obediente. Ser obediente. Porque aquí terminamos de hablar, hermano, del principio de la sabiduría, de la inteligencia. Y dice: porque por mí se aumentarán tus días, dice la sabiduría. Dice la sabiduría y dice la inteligencia: por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. ¿Por qué causa? Porque eres sabio, porque eres obediente. Por eso dice: por causa de mí, por mí se aumentarán tus días. Dice: y los años de vida se te añadirán. Gloria a Dios. Fíjense, hermano, lo que tenemos que hacer, ¿eh? No es tanto que hermano, que se haga, que te pongas las cremas y que te pones crema de pepino, de aguacate, y que te pones la miel en la cara para que se te quiten las arrugas y que te haces no sé cuántas cosas, hermano. No, eso no. Es esto. Y vas a tener largura de días. El Señor va a estar allí, hermano, para bendecirte, para ayudarte. Verso 12: si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres un escarnecedor, pagarás tú solo. Y entonces nos pone un ejemplo de la mujer insensata, la mujer tontita, la mujer que no, hermano, no tiene sentido, ¿sí?, no tiene entendimiento. Dice que es una mujer alborotadora. O sea, esta mujer, esta clase de mujer, es una mujer, hermano, que comete adulterio. Se lo voy a leer el ejemplo, ¿está bien? Ya el tiempo se me está acabando. Dice el ejemplo, versículo 13: la mujer insensata es alborotadora. Repito, es una mujer, hermano, que no quiere obedecer. Es una mujer, hermano, que está tomada en, hermano, la palabra insensata quiere decir una persona tonta. Si usted lo busca en el diccionario, usted va a encontrar eso: una persona que no tiene sentido. Dice: es insensata, dice, es alborotadora, es simple, ¿y qué dice? E ignorante, carece de gracia. Es simple y ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Y entonces le dice a cualquier simple: ven acá. Y a los faltos de cordura les dijo: ¿saben? Las aguas hurtadas son dulces. Les está hablando, les está invitando a tener una relación sexual.
Dicen, aunque yo tengo esposo, pero miren, yo les voy a dar aguas hurtadas, saben más ricas. Dice, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. O sea, le está invitando, hermano, a los simples, ¿eh? Está hablando, le dice aquí, a los simples y a los faltos de cordura. A esos son los que está invitando. Y entonces esos, hermano, esos que son simples y faltos de cordura caen. ¿Por qué? Bueno, pues porque son simples. No son igual que ella. No quieren obedecer los mandamientos. No quieren sujetarse a la voluntad de Dios. Quieren vivir en adulterio. Quieren vivir en fornicación. Quieren hacer cosas, hermano, malas. Entonces van a tener que pagar, hermano, las consecuencias de su desobediencia. Y dice el versículo 18: y no saben que allí con ella están los muertos, que sus convidados, a los que ella está invitando, a los que ella está convidando, están muchos de ellos en lo profundo. ¿De dónde, hermano? ¿Y qué es el Seol? Lugar de muertos, el infierno, lugar de tormento. Ahí está. Entonces, hermano, ¿qué sucede con todos estos simples e ignorantes y faltos de cordura? Que no quieren obedecer a Dios y que quieren vivir, hermano, esa vida desordenada de adulterios, fornicaciones, de mentira, de tantas cosas malas. Hermano, se van a morir. Lo peor del caso, hermano, que se van al infierno. Pero bendito sea Dios por los que son sabios y los que son inteligentes. Porque, hermano, porque vamos a estar en la presencia del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Esto me gusta a mí. ¿A usted no le gusta? Por último, le voy a leer un texto del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 7, por favor. Espero que mis hermanos de internet me estén entendiendo, que se estén gozando también allá y que estemos aprendiendo todos juntos, porque todos estamos aprendiendo en esta hermosa noche. Mateo 7, versículo 21. Textos, son textos que ya sabemos de memoria, ya los conocemos. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Dice Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Me pueden decir Señor, Señor, ¿sí? Y me pueden cantar, ¿sí? Pero dice aquí, pero si no haces la voluntad de mi Padre, pues no entras al cielo. Tú puedes decir Señor, Señor, aquí estoy, estoy presente, te vengo a cantar, oro, ¿sí? De repente, a ver, por ahí leo la Biblia, pero casi no la quiero leer, porque si no tengo que aprender y obedezco y no quiero obedecer. Entonces aquí la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera los demonios en tu nombre? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjese, hermano, porque es gente que va a hacer, hermano, muchas cosas. Van a profetizar, van a echar fuera a los demonios en el nombre de Jesús. Dice aquí la palabra de Dios que van a hacer milagros en el nombre de Jesús. Pero ¿qué dice el Señor? Y entonces les voy a declarar: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y hay muchos que están así ahorita, hermano, que suceden los milagros, que echan fuera a los demonios, pero no lo hacen ellos, lo hace Dios, ¿me entiende? Lo hace Dios, ¿por qué? Por amor a las personas que están, hermano, sometidas bajo, hermano, el yugo de un demonio. Lo hace Dios para la gente que está enferma, hace los milagros, pero no por causa del que esté orando. Puede, hermano, orar y suceden los milagros, pero si ese que está orando, hermano, no es obediente, no entra al reino de los cielos. Aquí está la palabra de Dios. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Va a decir: ¿quiénes son ustedes? Yo no te conozco. ¿De dónde eres?
Ay, señores, que estuve yo en la iglesia El Camino y estuve predicando la palabra de Dios. ¿Y cuándo? Yo ni te conozco a ti. ¿Sí me has entendido? Entonces, ¿quién es el que va a estar en la presencia del Señor? Los que obedecen la palabra de Dios, los que son obedientes y hacen la voluntad del Padre Celestial. Amén, hermano. Entonces, es importante que nosotros seamos obedientes. Dios demanda la obediencia. Mientras nosotros seamos obedientes, tendremos bendición, mucha bendición. Nuestros días serán alargados. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y harás todo conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir todo chueco. No, todo te va a salir bien. Mano, más clara la palabra de Dios no puede ser, ¿verdad? No puede ser más claro. Aquí está la Sagrada Escritura. Hermano, qué importante, por lo tanto, es que nosotros seamos obedientes. Gloria a Dios. Creo que usted aprendió en esta noche que si quiere estar vivo, ¿sí?, que si quiere que no le dé COVID, ¿qué tiene que hacer? Obedecer. Obedezcamos todos, hermano. Yo desde aquí para allá. Seamos todos obedientes y vamos a tener la bendición del Señor. Mis amados hermanos que nos están viendo por internet, tienen ustedes que ser obedientes para que Dios les dé largura de días y Dios les dé bendición, para que todo lo que usted le pida a Dios, Dios se lo va a dar y Dios lo va a bendecir. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Espero que me hayan entendido. Hermano, no toqué ni siquiera, hermano, una cuarta parte siquiera del mensaje, pero creo que me entendieron, ¿verdad? Hay mucho, hermano, que hablar de la obediencia. Vamos a seguir hablando de la obediencia. La semana que entra vamos a hablar, hermano, otra parte de la obediencia, que es muy bonito esto que vamos a, hermano, a ver la semana, el jueves más bien. Es muy bonito. Van a ver ustedes, hermano, así como aprendió usted ahorita lo de Deuteronomio, va a aprender usted otra cosa muy bonita, que Dios lo va a bendecir. Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios. Dios me diga a todos mis hermanos de internet, que el Señor les guarde. El domingo ya nos despedimos de ustedes, hermano. Discúlpenos. Porque ya no nos despedimos de ustedes, pero sí les hayamos dicho que ya íbamos a cortar la transmisión. Ya no hicimos una oración, pero el Señor está con ustedes también. Que el Señor me los bendiga mucho a todos mis hermanos de internet. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos, cierren sus ojitos y vamos a darle las gracias a Dios por esta hermosa noche. Padre, te glorificamos, exaltamos tu nombre, Padre mío, y te damos las gracias, bendito Dios, por esta hermosa noche. Gracias, Padre, porque tu palabra es muy clara, tu palabra es muy precisa, Señor. No deja, Dios mío, nada en que dudemos, y estamos conscientes, Señor, que si obedecemos tus mandamientos, que si obedecemos tus estatutos y tus decretos, Señor, sabemos que vamos a tener bendición. Sabemos que nuestros días, Señor, van a ser alargados, que vamos a vivir, bendito Dios, los días que tú, Señor, quieres que vivamos, que vamos a tener bendición, que vamos a ser sabios, que vamos a ser inteligentes. Señor, te vamos a pedir, Señor, muchas cosas y que tú nos vas a contestar. Gracias por todas estas bendiciones. Nos gozamos y nos regocijamos por tu palabra preciosa. Pido por toda esta congregación del camino, por todos mis hermanos que nos están viendo por internet, ayúdanos a ser obedientes para que podamos disfrutar de tu presencia. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias por todo, Señor. Gracias te damos, Señor, por la palabra que tú has hablado a nuestra vida. Padre, te pedimos, Señor, que la guardemos, atesoremos, Padre, en nuestros corazones y la pongamos por obra, Padre. Ayuda a cada uno de tus hijos, bendito Dios, fortalécenos, levántanos, Padre. Bendice también la ofrenda que debe ser recogida en manos de tu siervo. Bendice el dador alegre, Padre, suple tú nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria, Señor. A ti te damos la gloria, la honra y la alabanza, Padre. Amén. Gloria al Señor. Vamos a entonar un último canto. Después hacemos nuestra oración. Y así vamos concluyendo con el servicio. Amén. Aleluya. Gloria sea al Señor. Estoy y confiando, Señor, en ti. Tú eres.
te damos gracias en esta hora, Dios, porque tú nunca nos has dejado, Señor. Tú siempre permaneces fiel, Señor, a tu palabra, Señor. Tú siempre, bendito Dios, estás, Padre, al pendiente de tu pueblo, Señor, al pendiente de tus hijos, bendito Dios. Gracias, Padre, por este día que tú nos has dado de bendición, Señor, por permitirnos, Padre, reunirnos para alabar y glorificar tu nombre, Señor. Y a nuestros hermanos ahí en sus casas también les has permitido, Señor, que ellos puedan alabarte y glorificarte y escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Padre Celestial, por cada oportunidad que tú nos das, Señor, de seguir adelante, Señor, de permanecer en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a permanecer en ti, tomados de tu mano, Señor, a no soltarnos nunca, Señor. Y que tú, Padre Celestial, siempre, bendito Dios, seas, Padre, la razón de nuestra alabanza y de nuestra adoración, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, y que ángeles acampen alrededor de nosotros, Señor, nos guarden y nos defiendan de todo lo malo, Padre. Gracias por todo, en el nombre de que sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro, te doy gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.